¿Qué han manifestado, defensor, sobre su estado de salud, físicamente, las condiciones como se encuentran? Pues han llegado informaciones incluso de allá que dicen que pues están golpeados, están maltratados. ¿Qué le han podido explicar, defensor? Bueno, dos temas. La primera reunión que me han reportado la comisión es efectivamente una reunión con los voceros y representantes de los connacionales nuestros en ese país, donde ellos expresaron su inmensa preocupación porque no saben lo incierto que el futuro que les espera. Expresaron un estado de zozobra, un miedo que los embarga a ellos y a sus familiares. Pero es por la situación que pudieran verse, a la que pudieran verse enfrentados. Eso por un lado, ha sido la charla que sostuvieron con los connacionales nuestros. Y por otro lado, tuvieron una reunión muy importante con nuestro par en Haití, que es la Oficina de Protección al Ciudadano, donde tuvieron la oportunidad de intercambiar apreciaciones, por supuesto. Se le expresó la solidaridad, el repudio que tenemos como país, como institución y en lo personal, expresarle el repudio por el vil asesinato del primer mandatario de los haitianos. Ahí tuvimos la oportunidad de estrechar lazos de cooperación con nuestro órgano nacional haitiano de derechos humanos, donde ellos se mostraron en un principio preocupados, alarmados y un poco prevenidos con la presencia de la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, ya mucho más tranquilo, tuvieron la oportunidad de tener un diálogo amplio, un diálogo abierto, franco y muy solidarios, porque sabían el papel que nosotros jugamos como órgano nacional de derechos humanos. De manera de que nos expresaron que iban a estar con los ojos abiertos, que iban a estar muy vigilantes en los procesos judiciales, en brindarle todas las garantías, garantizarles el debido proceso a todas estas personas que están involucradas en este vil asesinato del presidente Muás. También en la tarde de ayer, la comisión tuvo la oportunidad de visitar a los 18 exmilitares detenidos que están involucrados en el asesinato del presidente, donde ellos durante más de 3 horas tuvieron la oportunidad de compartirle las preocupaciones, compartirle, nosotros pudimos, la Defensoría pudo evidenciar, la Comisión de la Defensoría pudo evidenciar el estado de salud mental y físico de cada uno de los detenidos. También tuvieron la oportunidad de mirar las condiciones en las que ellos están siendo cumpliendo pues la medida de aseguramiento mientras se adelanta el proceso judicial, se surten todas las etapas del proceso judicial. Y también tuvieron la oportunidad de compartirles unas cartas para sus familiares en Colombia, de manera de que eso es el balance en términos generales. Esa es la información que tengo hasta este momento por parte de la comisión. Estoy a la espera de que me rindan un informe para estar muy pendiente de compartirlos tanto con la comunidad nacional como con la comunidad internacional.